El arquero de Árbol Verde, Kevin Riveros, vive una situación difícil, en condiciones precarias, le cuesta conseguir el pan de cada día. Diario Sonda lo entrevistó para saber la situación, sobre todo que vivía en esta cuarentena. Y esa repercusión que tuvo esa nota que hizo Diario Sonda hizo que Kevin, gracias a Dios, recibiera muchas donaciones para tener el pan de cada día y para poder progresar en su vida. Gracias a eso, le cambió la vida de la noche a la mañana y hoy estamos aquí, en su humilde y honrado hogar, para hablar con Kevin de su situación y lo que ha generado la repercusión de la nota de Diario Sonda. Juan, ¿cómo estás, Kevin? Buenos días. Hola, buenos días. La verdad que me cambió muchísimo toda la gente que vino, me ayudó. Es increíble toda la gente humilde que hay, todos los que nos apoyan. Y hemos recibido muchísimo, gracias a Dios. Y quiero agradecerle a toda la gente que vino, nos ayudó, gente que está por venir, que también me mandó mensajes, me llamó. Y es algo increíble que ninguno puede creer, y nosotros menos creíamos que iban a venir muchísima gente con mercadería. Y gracias a todos, y quisiera de vez en cuando ayudar a la gente que no tiene también. Vino una agrupación y me ayudaron a repartir mercadería acá a los vecinos de la cuadra. La verdad es que me sentí mucho más emocionado en dar que recibir. Se te ve ahora emocionado, te cuesta creer lo que estás viviendo, ¿no? Cómo te ha cambiado todo. Sí, no, me cuesta creer. Es más, si no, varias veces me puse a llorar de tanta gente que venía y no sabía cómo agradecerle a toda la gente. Contame cómo fuiste viviendo, porque la nota salió el domingo, pero ya se subió a la página digital de Diario El Sonda ya el domingo en la noche. Desde ahí ya empezaste a recibir llamados, no entendías nada. Contame cómo fuiste viviendo el minuto a minuto de esta solidaridad que ha tenido toda la gente para con vos. Sí, empecé a la noche, empezaron a llamar, me vieron loco en un ratito y cayeron dos gente en la noche. Al otro día empezaba a caer mucho más gente y la verdad es que no creíamos nada nosotros. Bueno, has tenido mucha ayuda, bueno, tu entrenador, Mauricio Escudero, gente compañera del club, los futbolistas, tus compañeros también, se han puesto al hombro esta campaña como para sacarte adelante, ¿no? Sí, ellos sí, siempre hicieron algo con mucha gente, la verdad, y Mauricio Escudero me ayudó mucho cuando no tenía y él me daba para las niñas, me daba mucho para que yo pudiera estar bien. Y contame, está bien, ha venido muchísima gente, sigue viniendo, en la nota, en el digital siguen comentando que dónde vivís para ayudarte, qué te han traído, contame porque se ve que ha sido mucha la gente que ha llegado hasta acá. Sí, todos me preguntan qué necesito y yo no pido nada igual, pero me trajeron muchísima mercadería, todo que es caja de leche, arroz, fideo, todo lo que es mercadería me trajeron. ¿Cómo te va, Mauricio? Bien, gracias a Dios. Bueno, contame, porque vos has sentado en todo esto también, cómo se ha dado todo, vos has estado interviniendo también, trayéndole cosas. Vos sabés más que él, más que nadie, más que nosotros, la necesidad que pasaba Kevin, porque lo veías todos los días en cada práctica. Contame también las sensaciones de lo que está pasando. No, bueno, muy orgulloso, muy contento y agradecido de Dios y de toda la gente que ha sido muy solidaria con nosotros. Yo, como te dije a vos, es un nexo, pero nada más, es un eslabón nada más de todo esto, porque lo que yo quería que Kevin y su familia, dos nenas y su esposa tengan un mejor pasar. A veces nos quejamos de lleno y hay cosas que hay gente que está viviendo, no solo Kevin, tal vez otras personas también viven esta situación. Entonces lindo cuando vos te enterás de algo y bueno, es ayudar. Esto es gracias al esfuerzo de tuya, que yo me comprometí por el tema de la nota, después mía y de mis colaboradores, que es Diego Rivero, y todo en general. Está él acá, pero él representa todo el plantel, primera, cuarta, masajista, utilero, ayudante de campo, todos se han comprometido. El mismo presidente, Nino Gómez, Romina, distintos, que todos se van comunicando. Mientras pongamos un granito de arena, estoy orgulloso que
que sepa que nosotros estamos para ayudar. Siempre digo que somos una familia y un grupo y tenemos que estar unidos. Bueno, ahora le tocó a él, como le podría haber tocado a otro jugador o a otro jugador de otra institución, que eso estamos viendo para nosotros, como hemos ayudado con él y toda la gente, agradecerle que le ha ayudado a él. También estamos a disposición cuando alguien le haga falta. Vamos a estar también a disposición de toda la gente que necesite, porque a todos nos pasa. No somos todos mucho de tener mucha plata y hay mucha gente que lo necesita. Además, acá en la ciudad que estamos, y seguir trabajando y bueno, y agradecerle. No tenemos palabras para agradecerle a toda la gente que hoy está acompañándolo aquí. Agradecerle a la agrupación de Trinidad, que esta tarde va a venir para acá, a unos chicos de Peñarol, que es el Cibal Eterno, y que se han ofrecido a colaborar, a pedir ¿cómo era? El número de teléfono y para donar cosas, y a toda la gente, a todos, unos más, otros menos, a todos, decirle muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos, porque sé que, como dijo Diego, somos, como yo siempre les inculco a ellos, somos una familia. Y si te duele las cosas, si me duele a mí las cosas, me duele algo a mí, que a ellos también les duele. Si a ellos les duele algo, que a mí también me duele. Entonces, de esa manera, creo que vamos a construir como una familia en el club. Y bueno, y también vos hablabas, ¿no?, en la nota con nosotros el domingo, que te hacía falta, bueno, por ahí para comer, pañales, la leche, y eso por lo menos lo primordial ya lo tenés. Sí, gracias a Dios, hay mucha gente que me ayudó con eso. Me trajeron pañales, leche y bueno, y todo lo mercadería. Es impresionante la cantidad de mercadería que me han dado. Y me han regalado una heladera, un microondas. ¿Te han ofrecido trabajo también? Sí, un panadero vino, me ofreció trabajo y cuando le faltara uno me iba a llamar y le di el número, todo y nomás. Queda el sueño de tener tu casita también, ¿no? Sí, es lo que más quiero, es tener mi casa propia, con mi familia. Es lo único que pedimos ahora en este momento, es una casa, que no sé cómo hacer como para ver si tenemos nuestra casita propia. Bueno, estamos con Carolina, la mujer de Kevin. Bueno, Carolina. Sí, la verdad que estamos muy emocionados porque nunca pensábamos que íbamos a tener tanto revuelto, dijo Kevin. Así que la verdad es que estoy muy emocionada y agradecida por toda la gente que nos ha ayudado y nos sigue ayudando un montón, tanto a nosotros como a las nenas, principalmente con los cumpleaños, pañales, leche. Eso estamos eternamente agradecidos y no sabemos cómo se lo vamos a devolver. La verdad es que nosotros, o sea, el sueño de nosotros es tener una casa al cual venimos pechando un montón, pero bueno, espero que se nos dé pronto, por ellas más que nada, porque el invierno es la verdad crudo y nos llovemos más adentro y en el baño que afuera. Así que la verdad que yo creo que ellas se merecen un techo. Sí, cuando nos quedamos sin mercadería, la verdad que las niñas van a almorzar a la casa de mi suegro y nosotros nos quedamos tomando mate o nos vamos nosotros también a comer allá cuando se puede. ¿Pudiste dormir anoche con tu señora, tus nenas? ¿Estabas emocionado? ¿Te costó dormir, digamos, por la misma situación? La verdad que tantas emociones, ninguno de los dos podíamos creer y nos pusimos a hablar y nos largamos a llorar los dos y no podíamos dormir. Tu nena de 2 años, me imagino, cuando vio todos los movimientos, toda la comida, más allá de que todavía no tiene mucha noción de las cosas, se la debe haber visto también emocionada, ¿no? Sí, estaba muy contenta, cada vez que venía alguien saludaba, miraba la leche y decía leche, igual que acá Diego Rivero me trajo unos peluches que no sé quién lo habrá donado, agarró los peluches, se puso a jugar con los 2 peluches que le han dado, que le han regalado. ¿Te sorprendió algo que te dijo alguna de las personas que vino, alguna frase o te emocionó algo en el momento de ayer de toda la gente que ha venido? La verdad que sí, mucha gente vino y me dijeron que no bajara los brazos, que hay muchos comentarios ahí en el diario que me dijeron que no le diera bola, nada, porque hay mucha gente que también quiere, pero no puede. Ahora comienza una vida diferente, ¿no? Todavía me decías que no caes. ¿Hoy tampoco estás entendiendo lo que está pasando porque sigue viniendo gente? Sí, la verdad que no caemos todavía y mucha gente me mandó mensajes que está por venir, muchos amigos,
que también me mandan mensajes, me quieren mandar plata y yo les digo que no quiero plata, porque vienen las malas importaciones y bueno, prefiero que me ayuden en mercadería o algo para mi casa. Bueno, Kevin, te agradecemos la atención, la humildad que tenés, la sencillez también de la situación que está pasando y también querer que tus vecinos o otra gente que está pasando las mismas necesidades pueda tener lo suyo, así que gracias por recibirnos y bueno, esperemos que tengas mucha suerte y que comience una nueva vida para vos de acá en adelante. Muchísimas gracias.